Durante las últimas horas, agentes de la UDEPSEI, asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones, han dado cumplimiento a dos órdenes de captura por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Así como usted lo menciona, más que nada la Policía Nacional, esto siempre por medio de la Unidad Departamental de Prevención número 6, en conjunto con lo que serían diferentes divisiones orgánicas de la Policía Nacional. El día de ayer, más que nada el día en este sector del municipio de El Triunfo, exactamente estos sectores de la colonia Bello Horizonte, mediante lo que sería un operativo que se está realizando en las carreteras principales, eso para poder llegar a detectar qué tipo de personas están saliendo y entrando de esos diferentes municipios al departamento de Choluteca. Se logró detectar en un ciudadano, esta persona de 42 años de edad, estaríamos hablando de que mantenía una orden de captura pendiente, esto por estar vinculado al delito de homicidio. Esta persona, la cual es residente de todos los sectores de la aldea Los Laureles, esto en El Triunfo, de oficio comerciante, mantenía dicha orden de captura emitida el 23 de marzo del año 2015. Esto en perjuicio de Santos Armando García Gómez, un hecho que pudo haber ocurrido ya sea en el 2014 o en el mismo 2015, ya que estaremos hablando que es una previa orden de captura emitida en su contra. Eso quiere decir de que habría un testigo y habría llevado algún tipo de evidencia constitutiva al delito, y es ahí donde se emite dicha orden de captura. También estaremos hablando que el día de ayer, mediante lo que son los diferentes operativos en estos sectores de la aldea Copal, Copal Abajo, este municipio de Choluteca, lo que sería la Dirección Policial de Investigación, por medio de la Unidad Departamental de Investigación Criminal, realizando sus operativos rutinarios, se le da la atención a una persona de 36 años de edad, la cual es residente del mismo sector de la aldea Copal Abajo, y el cual ya mantenía dicha orden de captura emitida. Esto por mantener, por suponer responsable del delito de maltrato familiar, en este caso en perjuicio de una femenina, aparentemente su pareja, y es ahí donde esta dicha orden de captura habría tenido fecha el 27 de noviembre del año 2023, esto por parte del juzgado de Choluteca. Y más que nada, ya como lo mencionaba en ocasiones anteriores, se ha visto lo que sería el incremento de estas denuncias a los que han sido personas que han sido vinculadas al delito de maltrato familiar, y que pues, es positivo esto ya para poder llegar a evitar mayor incidencia. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado, que ordenó su formal aprehensión para que respondan por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.